La familia Ábalos Fera del presidente Franco se destaca por el enorme pesebre navideño que prepara cada año en esta época. La familia es oriunda de la ciudad de Coronel Oviedo y la tradición nació con sus antepasados desde 1905. Según cuentan, sin falta cada año, preparan el pesebre con todos los detalles y en intenso trabajo finalmente el 24 de diciembre. Ya está listo para que todas las personas que desean lo puedan admirar. Doña Perfinda Vera, de 89 años, es la que se encarga de reunir a la familia y supervisar todo el trabajo de preparación. Ella cuenta que desde hace 3 años el niño se traslada de su ciudad natal hasta Presidente Franco a pedido de su difunta hermana, doña Emérita, y una vez terminadas las actividades regresa nuevamente a Oviedo. Vea, ningún la papá, ningún seminarista, pues, ahorita hasta 2 años la terminamos y ha humilla mandado a mí decir, ha la mandado a escuela muy gila para ir a muy batey. Un regalo para escuela la obsequio de 1905. 1905 para un regalazo de escuela para de niño. Sí, señor. Ha pedido ya por la regalo. Mamá, pues se imagina ya. Mamá. Oye, a pegar cada año, ¿ve me llevo? Cada año, sin falta. Oye, cuapa, la viejo, pues, ahí, la pesebre, vamos a hacer pesebre. Hay mucha gente que viene a hacer pesebre con nosotros. De ella, pues, mira, cuenten después, típico pesebre. Ya, ya, poco, cuaco, años para la naya, pues, mi, porque. Ya, es supervisando. A la pinta, Dios, ya, se me nietere, y me ya, cuidando, jaja, eco, ay, ojo, ya, pues, vamos a la pesebre, la viejo, ja, pegado, y se, bueno, con hacha, se me toca. Ahí con hermana, ¿sí? Su hermana. Se me dice, bueno, macho. Ja, pío, mi lo mandó. Entonces, la familia, y bueno, ya cumpliste la mamá, está.